Soria lo tiene todo. Muy buenas tardes y bienvenidos cuando son exactamente las 5 y 9 minutos de la tarde. Estamos en riguroso directo aquí en Canal 9 Soria y también a través de nuestra página web soriatv.com para todos los que no están en Soria Capital o en el Alfoz o en la provincia, desde los diferentes puntos desde los que se nos ve. Pues estamos con todos ustedes en esta programación en directo, como les decimos, con motivo de las fiestas en honor a San Saturio, como no podría ser de otra manera. Y es que tenemos toda la semana, y no solamente durante esta semana, una gran cantidad de actos. Y para hablar de todos ellos, sobre todo los que tienen que ver con los temas más culturales, aunque todo es cultura, si ven ustedes el programa, este Plaza Mayor que tenemos por aquí, tenemos con nosotros a Gloria Gonzalo. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí, Gloria, porque además, como decíamos, el programa de este año es como el de otros años, completísimo, es difícil superarse, pero lo conseguís cada día y cada año. Sí, la verdad que por ahora, ¿no?, la satisfacción es muy elevada porque la participación está siendo increíble. Sí que es verdad que cuando se planifican, ¿no?, las fiestas de San Saturio y en general todo lo que se organiza, pues nos esforzamos en pensar en la diversidad que tenemos de población y que haya algo, ¿no?, que cubra los intereses de cada persona, ¿no?, cuanto más mejor. Y San Saturio, siempre tenemos ahí el corazoncito un poco dedicado a la infancia y a la juventud, ¿no?, porque es muy soriano esto de las primeras verbenas en San Saturio, pero creo que también el resto de la población también podemos encontrar algo que nos guste. Uh-huh. Si hablamos de verbenas, hablamos de conciertos, estos días ha sido un auténtico éxito, Isabel Ayun, no cabía un alfiler en la Plaza Mayor de Soria. Puro relajo al día siguiente, sí. En la hora del vermú, tampoco cabía un alfiler a pesar de que estaba lloviendo y sí. Fue maravilloso. Es una gozada y ver bailar a la gente, esos pasodobles, y es cierto que, bueno, sobre todo gente, bueno, había mucha gente mayor, pero había de todas las edades, porque al final Puro Relajo tiene eso, ¿no?, que bueno, pues que gusta, que es una música amable. Y es cierto que ver bailar, pues siempre, siempre gusta. Isabel Ayun, el comentario generalizado era que, bueno, pues que es muy conocida solamente por una canción, o sobre todo por una canción, pero que el concierto entusiasmó mucho más de lo que yo creo que la propia gente, aunque, bueno, por supuesto estarían ahí fans de verdad, pero yo creo que nos sorprendió gratamente, sí. Pues Gloria, vamos a tener equipo desperdigado por la ciudad porque esta tarde también tenemos diferentes actos, tenemos teatro, tenemos parque infantil y todo ello se lo vamos a acercar, como les decimos, en directo. Pero antes de eso, queríamos tener un detalle especial con alguien que ya no está. Estamos en San Saturio, no queremos que se nos olvide, queremos recordarle y no puede ser otro que Jesús Várez. Así que si te parece, es una pequeña pincelada, pero le dedicamos hoy este programa, claro, a él. Jesús Várez, que hizo tanto por la cultura de esta ciudad, a quien no podíamos hoy olvidar en este programa especial, en directo. Veo, Gloria, que te has emocionado. Era algo que no habíamos hablado antes del programa. He de decirte que nosotros también nos hemos emocionado al preparar estas imágenes porque era una persona que aportó mucho a Soria, pero cuéntanos tú también. Hombre, Jesús, es que, no sé, me emociona verlo porque es verdad que, bueno, no me he permitido todavía ver muchos vídeos, ¿no? Todavía me, pero pues claro, es que ha aportado mucho a la ciudad y ha aportado mucho a quienes hemos tenido la suerte
de compartir con él y yo le echo mucho de menos todos los días y todo el rato, pero me encanta verle y es verdad que me emociona, pero me gusta porque parece que fue ayer y estoy segura que esa sensación de parece que fue ayer, pues a mí me va a durar siempre. Una mente muy inquieta, muy inquieta. Sí, yo cuando decimos, es que esto le interesaba a Jesús, claro, es que a Jesús le interesaba todo y es que sabía de todo porque se informaba, estudiaba y sobre todo, yo no sé si todo le gustaba, pero respetaba absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de su éxito y la clave del éxito de la cultura de la ciudad, ¿no? Esa mirada desde la diversidad, desde el respeto y siempre, ¿no?, el queriendo más. Una mirada también, por otro lado, lo hemos comentado en alguna ocasión, muy humilde, a pesar de todo el bagaje que él tenía, era una persona modesta, siempre estaba dispuesto a escuchar, que en muchas ocasiones cuando uno se pone a charlar con una eminencia de estas características, bueno, pues se siente abrumado, pero con él no, él dejaba que tú te expresaras. Qué va, con Jesús tenías la sensación de que sabías. Jesús te hacía sentir siempre que sabía, ¿no? Y siempre, es que, sí, es que... Y te hacía sentir cómoda y aprender sin querer. Así que sí, es verdad que era así, ¿no? Que era muy de verdad y siempre estaba... Y no era postureo, es que de verdad que escuchaba con interés. No le olvida su ciudad, no le olvida Soria, y bueno, para muestra esa sala de exposiciones que además ahora lleva a su nombre también. Sí, a mí eso me encanta también. Yo creo que, no lo sé, porque yo creo que sí que le hubiera gustado, ¿no?, el tener la sala de exposiciones y tantos homenajes que se le hacen, algunos organizados y otros de manera espontánea, pero es que es inevitable, es que Jesús estaba en todos los sitios, ¿no? Entonces, igual da que hablemos del enclave o del otoño musical o del bar al lado del ayuntamiento. Nosotros le echamos de menos en todos los lugares. Bueno, pues queda ahí nuestro homenaje a este gran hombre que están ustedes viendo, Jesús Várez, concejal, que fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Soria y desgraciadamente tuvimos su pérdida hace no mucho, pero bueno, siempre está presente. Le tenemos vivo en el recuerdo y para él este recuerdo especial de esta casa, que siempre contó con él, sí. Además porque él se prestaba mucho a todo tipo, era como tú, Gloria, se prestaba a las entrevistas, era una persona muy abierta, muy cercana, te proporcionaba todo tipo de información y ha sido a gusto trabajar. Sí, eso era fácil, ¿eh? Sí, es verdad, sí, 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 es que qué menos, ¿no? Sí, para nosotras, en los medios de comunicación, bueno, pues son alianzas fundamentales, ¿no? En todo lo que hacemos, pero hay en cuestiones, ¿no?, como cultura que sois todavía más imprescindibles, así que sí, sí. Pero Jesús, sí, además es que era una gozada, ¿no?, escucharle hablar de cualquier cosa. ¿Qué pensaría de ver estas fiestas de San Saturio? No, bueno, yo pienso mil veces, ¿qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría? Que siempre digo, sí, pero lo pienso desde las ganas, desde el respeto, pero no desde la presión, ¿eh? Porque estoy segura que Jesús incluso de lo que no le gustara mucho diría, si a ti te gusta, ¿sabes? Pues ya está, lo que creas que tienes que hacer, porque si algo le caracterizaba también y eso yo creo que para mí ha sido una de las enseñanzas, era su libertad, ¿no? La libertad, el dejar a la gente hacer, ¿no?, y ser y crecer, incluso sabiendo que no era lo mejor o que él lo podría hacer mejor, ¿no? Siempre, bueno, a mí me ha dejado hacer siempre, ¿no?, y te acompañaba, pero nunca de una manera paternalista, ni te dejaba y que hagas lo que creas que hay que hacer. Yo creo que le gustaría algunas cosas más que otras, pero creo que le gustaría, porque Jesús era muy de calle y estas fiestas son en la calle, porque a Jesús le gustaban mucho las cuestiones infantiles y la música. Bueno, yo creo que le gustarían, sí.
fiestas muy de calle y, como decíamos, Gloria, hoy vamos a estar también en la calle, en directo con todos ustedes, porque hoy tenemos en la Plaza de las Mujeres, dentro de escasos minutos, a partir de las 5:30 de la tarde, así que en breve conectaremos con... Bueno, me dicen que ya tenemos disponible a nuestro equipo, si te parece, Gloria, bien, porque sí. Se encuentran precisamente ahí en la Plaza de las Mujeres, en esa representación teatral de la compañía de teatro Juan Catalina, y nos va a contar más nuestra compañera Alba Jiménez, que allí la tenemos. Buenas tardes, Alba. Sí, ya nos encontramos aquí en la Plaza de las Mujeres porque a las 5:30 va a comenzar el espectáculo infantil Torta y Leche de la compañía de Juan Capdevila. Y ya todo el mundo está por aquí, se están comenzando a llenar las primeras sillas. Lo comentaremos más adelante. Gloria, es que hay gente en la sombra que todavía no se atreve a pasar a las primeras filas. Esto es como cuando estamos en clase y nos da vergüenza pasar a las primeras filas. Pero como decíamos, hoy tenemos allí en la Plaza de las Mujeres, donde están nuestros compañeros, esa obra de teatro de la compañía Juan Catalina, que hace las delicias de los más pequeños y también de los mayores de la casa. Sí, Juan Catalina es un... Sí, siempre ha estado presente, tiene muchísima calidad. Yo creo que todo lo que ha hecho, hace poco hablaba con él, recordábamos... Cuando teníamos el ciclo de títeres que lo dirigía a él, ¿no? Y que yo creo que en mente y en ganas, ¿no? de recuperarlo en algún momento, ¿no? Tenemos tanto él como yo. Y Juan no solamente tiene mucha capacidad artística, sino que también recoge muchísimo el legado, ¿no? Y habla mucho de las costumbres, habla mucho de cuestiones relacionadas con nuestra tierra y pone en valor a nuestros ancestros, a las ancestras, y siempre es importante, ¿no? que esté la memoria presente y que alguien como él y su compañía pues sepa transmitírselo, en este caso a niños y niñas o no, porque son de esas obras que dices, ¿no? Son infantiles, pero hay que permitirse el estar, porque infantiles, yo creo que los niños y niñas lo entienden de una manera, pero las personas adultas de otra. Uh-huh. Vemos que es algo que no nos falta, en este caso en el programa de San Saturio, tampoco el teatro es una pieza importante, no falta ninguna programación cultural de Soria y mucho menos en la de San Saturio. Sí, no, es importante. Yo creo que lo que intentamos es un poco eso, ¿no? Que esté presente de las diversas disciplinas y que todo el público no pueda disfrutar de una u otra cosa, ¿sí? Bueno, pues vemos cómo se están llenando ya las sillas y vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Alba Jiménez desde el epicentro de esta obra de teatro, como les decimos, desde la Plaza de las Mujeres. Acompañada de Juan Catalina, que está a punto de comenzar esta obra de teatro que vamos a poder ver aquí en la Plaza de las Mujeres. Juan. Pues vamos a ver un recordatorio de la vida rural, de costumbres castellanas, de ritmos, de canciones, de bailes, de juegos. O sea que animamos un poco a que vengan tanto mayores como pequeños a ver este espectáculo, que sin duda es muy soriano. Se ha representado ya en muchos festivales esta obra, lleva ya varios años funcionando, y pues sé que va a gustar a mayores, pequeños, y cuando me dicen de para quién va esta obra enfocada, 3 generaciones. Esta es una obra para que venga el abuelo, que venga la madre, que vengan los niños pequeños a verla, porque se van a ir todos contentos, sabiendo cosas de sus raíces, de su historia, de antes, cosas que muchas veces los pequeños pues están olvidando, demasiada tableta o demasiado foco en otras cosas más electrónicas y por ahí, y a veces nos olvidamos de cosas sencillas, juguetes, cacharros, herramientas que se hacía antes con un palo y una cuerda, con cosas sencillas y dichos comunes que había en los pueblos, maneras de funcionar, maneras de arreglar las cosas, que hoy ya no se arreglan, ya se tiran y se coge otra y ya está, ¿no? Y es parte pues de nuestra riqueza cultural, de nuestra riqueza inmaterial que tenemos aquí en Castilla y León. Y bueno, pues ha ido recorriendo distintos lugares de toda la península con gran éxito y tenía pues muchas ganas de mostrarla aquí una vez más en Soria y en este caso en San Saturio, que no habíamos pisado nunca las fiestas de San Saturio. Sí que habíamos estado en verano, en distintas actuaciones, por barrios y por ahí, pero San Saturio no la habíamos tocado. Y mira, hay que abrigarse un poquito para San Saturio.
Porque hablabas de diferentes elementos, vemos el escenario bastante decorado. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Pues mira, tenemos desde instrumentos musicales sencillos que se hacían, pues de acordeón que había antes en alguna casa. Luego haremos, jugaremos con cucharas, con palos, con alguna sartén, ¿no? Con cosas sencillas, instrumentos que siempre han estado en cualquier hogar castellano. Veremos también algunos oficios, como era el afilador, hablaremos del herrero, del zapatero, que eran personajes importantes antes en los pueblos, pues porque muchas veces eran el sabeco, el mercadona, era la ferretería del pueblo, la tienda que tenía, bar que tenía, que vendía lata de anchoas y vendía cillas y vendía de todo. Y a muchos les van a recordar cosas de su infancia, los más mayores, de recuerdos de antiguos. Y bueno, pues recordar toda esa riqueza que tenemos muchas veces y vuelta en la memoria y a veces se va olvidando, sin más, ¿no? Luego también tenemos algunos de estos curiosos que he sacado ahora, que los vamos a sacar hoy, que son una especie de charrascos que antiguamente llevaban los quintos cuando iban a la mili, y muchas veces pues hacían ellos mismos cacharros extraños que sonaran, los llaman charrascos en algunos lugares, y hemos hecho un trabajo de un folclórico de recoger canciones antiguas también del día de los quintos que había, porque en muchos lugares había costumbre de hacer un roscón para el día de los quintos, eran jóvenes que se iban a cumplir un año, año y medio que había antes, o dos años antiguamente en el servicio militar, y a lo mejor no se iban y no venían hasta dentro de un año. No es como hoy que te vas y haces 400 kilómetros y vas y vienes casi en el día, ¿no? Antes se iban y hasta que no te licenciaban no volvían, ¿no? Y bueno, pues había despedidas de familiares, que se iba el hijo a la mili, que parecía que iba a la guerra, y hacían fiestas, iban los quintos pasando por las casas de los pueblos, pidiendo el aguinaldo, pidiendo un roscón que se hacía típico para el día de los quintos. Y hemos rescatado también algunas canciones que tenían entre ellos y las vamos a lucir hoy. Tanto la canción como estos instrumentos extraños que muchas veces hacían pues, con orinales, con cencerros, con cascabeles, con cacharros viejos, orcas, rastrillos, cosas que encontraban pues por los pajares y que tenían a mano. Antes no se tiraba nada. Porque decías que llevabas bastantes años ya con este espectáculo, siempre intentas ir incorporando elementos nuevos. Sí, efectivamente, siempre pues va creciendo la riqueza, porque muchas veces al acabar el espectáculo pues te quedas y siempre viene gente, ay, pues mira, pues este cacharro en mi pueblo lo llamamos tal, ¿no? Entonces estamos haciendo una recopilación tanto de nombres como de juegos, como de oficios, de costumbres, de personajes también. Tenemos, ahora en esta obra no salen, pero en otra estamos haciendo recogida de personajes como el Farrón, Zarangones, de Montamarta, de Sonzoles, Champancharras del País Vasco, tenemos el Colacho de Burgos también, el Cipotegato aquí en Tarazona también, que los vamos sacando porque son personajes que están envueltos en el saber popular y en la cultura y son tradiciones ancestrales que se siguen manteniendo hoy todavía, en muchos casos desde hace 400, 500 años y se han ido el personaje, se sigue vivo durante todo este tiempo, ¿no? Antes también nos decías que es una obra sobre todo para los más pequeños, pero que los mayores podrán disfrutar igual y como comentabas, con todos estos elementos van a formar parte de la historia. Sí, exactamente. Es un espectáculo, se ha llevado mucho a colegios también para chavales, para pequeños. Y bueno, pues aunque hagas muchas veces el mismo espectáculo, lo cuentas de distinta manera cuando es para un público infantil o cuando es así para un público en general, pues lo cuentas sobre todo para que te entienda el público, que es lo importante, que les llegue, que se sepa transmitir el mensaje y que, ¡clac!, que llegue rápido, sin tener que analizar ni pensar mucho. Ya, que le han cogido el chiste ya, ya se está riendo antes de que se dé cuenta. Y creo que además tienes otro espectáculo dentro de la programación de San Saturio. Sí, bueno, la compañía contamos con 8 espectáculos hoy en día que estamos funcionando a nivel nacional y también por distintos países de Europa, nos estamos moviendo ya. Y sí, tenemos otro espectáculo también que es con este aire, así un poco castellano, sencillo, rural, de cuentos, de tradiciones, que es Cuentos, Títeres y Músicas, que algunos de los que vengan hoy con sus niños lo recordarán, pues de haberlo visto en algún colegio o de haberme visto contando a mí, porque quieras que no, llevamos ya pues cerca de 30 años contando aquí, he sido durante muchos años el titiritero oficial aquí de Soria, entre otras cosas porque no había otro, que era yo, y punto. Entonces sé que muchos de los padres que vienen acompañando a los niños, alguno de estos espectáculos que haremos mañana seguramente lo han podido conocer porque se llevó por colegios hace ya un montón de años. Y eso, sé que aun siendo pequeños ellos
van a recordar cosas de estos espectáculos porque se quedan. Porque recuérdanos la cita para mañana. ¿A qué hora y dónde será? Es la misma hora que hoy, 5:30, aquí en la Plaza de las Mujeres. Hoy es el espectáculo de Torta y Leche, que es para todos los públicos. Y mañana estará un poco más pintado para infantil, que es cuentos, títeres y músicas. A la misma hora y en el mismo sitio. Muchísimas gracias, Juan, por atendernos en el día de hoy. Nos vamos a quedar un poquito para que vosotros desde casa también podáis disfrutar de esta obra. Pues nada, gracias a vosotros. Juan, Catalina, Colorado, ahí le tienen ustedes. Gracias. No sé cómo definirlo, Gloria. Es que no sé. ¿Han visto ustedes todo lo que ha montado ahí en un momento en la Plaza de las Mujeres? Sí. Es que no sé, es esta gente que va, decíamos mientras escuchábamos la entrevista, adelantada a su tiempo. Sí, Juan Catalina ha sido, a mí me hace mucha ilusión verlo, porque es verdad que, bueno, que como es de Soria, ¿no?, de Berlanga, si no me equivoco, pues es verdad que hemos seguido mucho su trayectoria e incluso hemos algún curso que hacía cuando hace muchos años. Y no lo sé, yo creo que Juan es de esa gente que es artista, ¿no?, que es de un polifacético que hace de todo y con mucho cuidado. A mí lo que me gusta de Juan es que es como muy detallista, que eso, que lo expande todo ahí en el escenario, pero que estoy segura que no ha puesto una cosita fuera de donde él quiere ponerla y no deja absolutamente nada al azar. Es que eso precisamente tratábamos de buscar la palabra exacta porque es de estas personas que, sí, que yo creo que hablar con él, luego le tendremos que preguntar a nuestra compañera Alba Jiménez, pero yo creo que eso deja huella, eso marca, además una persona tan auténtica, como decíamos, fíjense ustedes la cantidad de aperos que tenía él allí. La verdad que yo me quedo con mucha curiosidad de disfrutar de esta obra, pero bueno, para los que no puedan acercarse hoy, que sepan que mañana tienen otra oportunidad, como bien nos decía Juan. Hoy tenemos esa Torta y Leche, quizá pues para toda la familia, y mañana tenemos también en la Plaza de las Mujeres cuentos, títeres para los más, sí, pequeños de la casa, aunque como decimos, es para los pequeños y para los no tan pequeños también. Eso es, sí, porque verle manejar los títeres merece la pena, sí, sí. Los títeres es algo, Gloria, yo no sé, a mí me da la sensación de que ya cada vez se ve menos. Ya, yo también, fíjate, en el Otoño Musical, que uno de los espectáculos fue de títeres en el Espacio Alameda, lo comentábamos que, bueno, que nos encantó porque fue la verdad increíble, con una música en directo, claro, ahí en el otoño. Una pasada, y sí que lo comentamos ahí, lo de que los títeres había que volver a ponerlos en valor, porque es verdad que es una disciplina complicada, pero que luego es muy satisfactoria, porque hay espectáculos de títeres que son una maravilla. Y no sé, por eso ahí se nos quedó ahí en la cabeza el tema de recuperar igual el festival de títeres, y si no todo el festival, sí que tenerlos un poco más presentes en la ciudad. Como si hubiera pocas cosas en Soria, ahora tenemos una cosa más pendiente. Comentabas, Gloria, el Otoño Musical, que se ha cerrado con prácticamente el 100% de las entradas vendidas. Sí, el Otoño Musical ha sido, bueno, un éxito rotundo, ¿no? Es que, no sé, hablábamos de 100 y alguna entrada que nos ha vendido en total, o sea, es que es algo súper simbólico, ¿no? Es que es increíble, y ese ha sido muy emocionante, porque es verdad que era un programón, es que era un lujazo, y yo sí que he tenido esa sensación, ¿no?, de qué suerte, qué privilegio estar aquí, ¿no?, escuchando, bueno, en cada momento con quienes hemos tenido el placer, ¿no?, pero también es que es una gozada, ¿no?, ese espacio compartido, ¿no?, en algunos casos la audiencia, Tirso de Molina, Santa Clara, donde sea, ¿no?, que te encuentras con tanta gente disfrutando todo el mundo a la vez de lo mismo, ¿no?, de la música en este caso, que es a mí me parece maravilloso, es un momentazo ese de los aplausos y bueno, ya del hall comentando, vamos, yo tengo ganas de volver a la audiencia, de que empiece la temporada de otoño, no solo por disfrutarla, sino por luego poner en común que... Temporada de otoño, que por cierto, ese programa cultural de otoño se presentó la semana pasada, si no me equivoco, sí, sí, en rueda de prensa. Se la acercamos a todos ustedes a través de Canal 9 y también a través de soriatv.com. Y bueno, mientras estamos charlando sobre esta programación cultural, seguimos viendo, Gloria, sí, todos estos instrumentos que Juan Catalina nos ha traído y ha dejado ahí sobre el escenario de esta Plaza de las Mujeres. Sí, que se convertirán en vete tú a saber qué. Eso seguro que quienes estén ahí, más de una sorpresa se lleva, y lo que parece que es, bueno, pues se transforma en algo que pues hace música o otras cosas. ¿Qué relacionada
están estas imágenes, decíamos antes, con nuestra esencia, con lo que somos, una provincia como la de Soria, que es tan diversa y al mismo tiempo que tiene, bueno, pues esa riqueza cultural y patrimonial, con estos escenarios de Juan Catalina, quizá porque sea soriano, vemos reflejada esa identidad soriana también. Sí, él hace un esfuerzo, ¿no?, en más obras, pero en esta, por llevar la memoria, ¿no?, y por la tradición castellano-leonesa en general y de Soria, por supuesto, y bueno, pues no solamente los objetos, ¿no?, que algunos, bueno, nos parecen de ciencia ficción y estaban en casa de nuestras abuelas o de nuestros abuelos y ahora están en anticuarios, ¿no?, que dices, venga, ¿sabes?, pero sí, y sino también la música, ¿no?, la canción tradicional, la danza, incluso el lenguaje, ¿no?, de dónde vienen algunas de nuestras expresiones, porque yo creo que es importante, ¿no?, que mantener esa memoria, en algunos casos recuperar y sobre todo no olvidar, ¿no?, y agradecer a quienes han hecho posible, ¿no?, que estemos donde estamos, ¿no?, que es muy grande. Uh-huh. Me encanta este programa en directo, Gloria, permíteme que te lo diga, sí, porque veíamos antes la primera línea de sillas, sí, ocupada y el resto vacías, y ahora de repente, por arte de magia, ¿en cuánto han sido? No sé, 8 minutos, 6 minutos, se ha llenado, está a rebosar. Y además personas de todas las edades, como decíamos, vemos carritos de bebés, niños, adultos, abuelos, nietos, de todo. O sea, es que es maravilloso. La cultura en Soria moviliza. Sí, yo, mira, esto es muy habitual, lo de en el último momento, eso es muy soriano, que hay algunas veces que las artistas o los artistas, no viene nadie, sí, es queda media hora, espérate, que aquí estamos acostumbrados a ese lujo también de las distancias cortas, ¿no?, del llego en un momento. Y sí, ahí están, y luego está quienes, da igual que pongamos sillas o no, que prefieren el suelo, que... Eso es que siempre... es de calle, es al final teatro de calle, y en la calle, en el suelo, es donde más felices somos. Sí. En esta imagen vemos de fondo ese centro cultural Gaya Nuño, Gloria, también, que dinamiza y también aporta mucho a la actividad cultural de nuestra ciudad. Bueno, el centro cultural Gaya Nuño es, vamos, yo creo que eso que también, ¿no?, fue un interés especial de Jesús, el no la fundación con fundos, ¿no?, la fundación, bueno, de quién es, ¿no?, el legado de Gaya Nuño y Concha de Marco, que tenemos la suerte, porque es que es una pasada, ¿no?, que de tenerlo ahí, y que bueno, ya os contaremos, porque vamos a ir sacando poco a poco para que todo el mundo podamos disfrutar del mismo, como ya se ha hecho en algunas ocasiones. Me acuerdo de la exposición de los Picasso que están dentro del legado, pero sí, cada vez todo lo que se hace, las exposiciones, pero las charlas, también como tenemos ahí ubicado el espacio feminista, cada vez es, yo creo que ya está integrado en la gente, ¿no?, en la agenda de en el Gaya Nuño pasan cosas, que yo creo que eso es lo más importante de un espacio cultural, ¿no?, el que la gente sienta que ahí pasan cosas. Uh-huh. Bueno, pues ya vemos, Gloria, a Juan Catalina sobre el escenario. No sé si podemos disfrutar, aunque sea durante un par de minutos, de lo que les esté escuchando, de lo que les esté diciendo a todos los que ahí están escuchando. Así que, si te parece, Gloria, sí, vamos a verlo. Desde antes, historias para que recuerden los mayores y para que conozcan los pequeños. Y antes de comenzar con esta historia, quisiera primero comenzar agradeciendo a todas las personas que durante casi más de un año que hemos estado buscando por las casas, rebuscando en los pajares viejos, rebuscando en la memoria de las gentes, y hemos ido encontrando un montón de herramientas y aperos que llevaban años guardando quién sabe para qué, y que han sido después la base fundamental para que un titiritero como yo pudiera crear una historia como esta para un público como ustedes. Herramientas que procuraban ganar esas 2, 3 pesetas o un duro si se podía, intentando que no faltase en cada casa al menos un poco de torta y leche para los más pequeños. Torta y leche que para algunos será puerta abierta a su infancia, a sus recuerdos, a su juventud. Para otros serán los trotskis o el colacao. Pero la infancia y la juventud es siempre una ventana abierta a la imaginación.
ya quiero yo referirme ahora. Y vamos a comenzar esta historia con una melodía que proviene de aquí, de la parte norte de Soria, de la Sierra de Cameros. Una melodía que estoy bien seguro que van a reconocer los más mayores. Pero quiero comenzar con ella para que también la conozcan los más pequeños. Antes de que llegara el invierno y cubriera con su manto blanco los verdes pastos, los pastores juntaban los rebaños y los llevarían hacia otras tierras de más calor. Irán por coladas y por barrancos, irán con el morral lleno, con la navaja bien afilada y con el cayado largo. Irán hasta la Extremadura, largo trecho andando, y estarán allí unos meses pastando los ganados y encorriendo los arroyos, volverán a subir, subirán corderas nuevas, subirán las no paridas, y volverán a llenarse los valles con el sonido de los cencerros, el balar de los corderos, volverán a juntarse las familias, a encontrarse los amantes. Ya llegan los pastores de la Extremadura, y cuando venían muchas veces traían algún pequeño juguete o instrumentos, cosas que pesaran poco, pues venían andando y las tenían que traer en el zurrón. Así, tenían un juguete para los más pequeños. Juguetes que hoy en día también nos recuerdan a otros en la manera de pensar. Sobre que estos con más posibilidades. Pero fue también un pastor del Pirineo Aragonés, quien llevábamos nosotros tiempo con un establecimiento y no sabíamos cómo se usaba. Pues fue el pastor, nada más verlo, que nos dice: pero si eso es un chiflo de nariz, hay que tocarlo con la nariz. Así que ya podéis dar un aplauso a los pastores, que los hacían ellos con la navaja. Yo sé que estamos muy contentos, que estamos en fiestas, que estamos en un sitio abierto, pero lo vamos a recibir todos mucho mejor si guardamos un poquito más de silencio por ahí, y por aquí también, y sobre todo por atrás. Aquí más silencio porque se lleva mucha atención, ¿vale? Entonces lo vamos a sentir todos mucho mejor. Ahora voy a hablaros de un personaje que, sin ser de esta tierra, bien seguro estoy que por aquí también habéis visto pasar alguno. Personaje que vais a reconocer más fácil por el sonido de su chiflo que por la vestimenta o las herramientas que usaba. Pues sigue usando el mismo reclamo, igual que hace 200 años. El afilador, que todavía lo escuchamos en algunos casos, y es algo, es un bien inmaterial, yo creo que estamos perdiendo también. Bueno, es una maravilla escuchar a Juan Catalina. Yo creo que nos está sacando una sonrisa a todos, y no hay más que ver esas caras atentas de todos los niños que se encuentran ahí sin decir nada. Sí. Y es un público, el infantil, complicado, el más exigente. Hombre, es el más exigente. Sí. Pero ahí vemos que están ellos atentos, y sobre todo la capacidad que tiene Juan para enlazar todo lo que lleva, todos esos aperos que hemos visto que aparentemente no tenían ninguna relación, más que la relación que puede ser de la época o de la comarca o ni siquiera, porque imagino que cada cosa la ha traído de un lugar. Sí. Pero lo va enlazando perfectamente, en, como hemos visto, en Torta y Leche. Sí.
que es la que tenemos hoy. Sí, es una gozada verle y generando interés. Yo creo que ese es una... Bueno, uno de los objetivos, ¿no? El salir con ganas, ¿no? De seguir conociendo, de seguir viendo y bueno, yo por eso lo del público infantil y la calidad de en todo, ¿no? Lo de la calidad de la cultura y de los espectáculos es importante, pero es que se aprende a ver y cómo no vas a saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Y cuanto más ves, pues más fácil es discernir, ¿no? Y tener capacidad crítica, que yo creo que es algo también que se persigue desde la cultura, ¿no? El educar en esa capacidad crítica. ¿Qué frases nos ha dejado Juan Catalina al inicio con esa intervención? Por ejemplo, me he quedado con la de que la infancia y la juventud es una puerta abierta a la imaginación. Y me he acordado de lo que has dicho antes, Gloria, de que él sabe exactamente seleccionar cada cosa que quiere decir, cada cosa que quiere incluir en su actuación, aunque más que una actuación, casi se me queda corto llamarlo actuación, sonaría hasta peyorativo, no suena bien actuación, no, es más que eso, sí. Es una puesta en escena que conlleva muchas cosas. Sí, es verdad, yo creo que por eso él mismo se dice que es un titiritero, ¿no? Porque no quiere encasillarse en algo, ¿no? Y porque lo que hace es muy diverso y eso, desde la música, seguramente, ¿no? Que haga verso también, que es algo que es bastante habitual, baile, sí, y es verdad que se queda corto, por eso yo creo que titiritero le viene bien, ¿no? Que abarca muchas cosas, incluso lo que no sabemos verbalizar. Además, vemos ese marco, como es la Plaza de las Mujeres, con la sede del Banco de España detrás, que es inmenso, cuando te pones debajo es inmenso, pero ahora mismo Juan se ha colocado delante él solo y lo ha llenado todo el espacio. Buah, esa capacidad, ¿no?, que tienen los actores y las actrices de repente de ocupar los espacios, ¿no?, y hacerse grandes y invisibilizar el resto, ¿no?, y lo que dices, el Banco de España tan monumental, tan presente, ¿no?, que tan protagonista de esa plaza, pues pasa a un segundo y a un cuarto plano, la verdad. Parece que está puesto ahí porque él ha querido, ¿no?, que hay un poquito de fondo. Pues si te parece, Gloria, continuamos viendo un poquito más de su actuación y después de esta actuación tenemos que movilizar a nuestro equipo para que vaya a otro punto de la ciudad porque tenemos más actividades y queremos mostrársela a todos ustedes en directo. Así que vamos a ver si nuestro equipo que se encuentra ahí en la Plaza de las Mujeres nos da unos minutos más de esta actuación, como decíamos, de Juan Catalina, de ese espectáculo Torta y Leche. Y el tío Huete de Pedraza allí anda formando una idea de vender cuatro garrafus para arreglar la chimenea. De vender cuatro garrafus para arreglar la chimenea. Y a correr tras de la nieve, ya no vuelve el tío Palillo. Una vez que la corrió, si no le buscan se pierde. Una vez que la corrió, si no le buscan se pierde. ¡Vale! Echar un aplauso a la sartén, que si no nos dice tanto. Pues al poco tiempo de pasar el afilador, se comenzaba con la matanza. La matanza del cerdo, me refiero. Que matar un pollo o un conejo, pues no es lo mismo. ¿Cuántos hay aquí que sigan haciendo la matanza en casa? A ver, levantar alguna mano, que estamos en Soria, venga. Allí una, solo una. Bueno, un aplauso para el de la matanza. Se la ha ganado aquí. No tiene ese brazo escayolado, ¿no? Es de verdad que lo ha levantado. Vale. Bueno, y comiendo chorizo, torreno, también, a ver, estamos en Soria. Hermanos, arriba, participa. ¡Ay! Bien. Pues es bien sabidos que en algunos lugares, antes de preparar los chorizos, es necesario amasar las salchichas. Y en algunos sitios le toca al mozo amasar las salchichas. Y hay costumbre
de almozo que le toca amasar las salchichas con una moneda de las de antes, le hace rodar por todo el barreño, barreño, lebrillo, ¿cómo le llamamos aquí? A ver, por tierras altas, lebrillo, lebrel, barreño, venga las abuelas, gamella, es para el pan, la gamella, lebrillo. Vamos a hacer un examen aquí de cosas de antes luego, ¿eh? Vale. Pues al mozo que le tocaba, con una moneda de las de antes, la hacía rodar por todo el barreño, por todo el librillo, por toda la gamella, y de esa manera le servía de bordón. Se echaba una buena jota, traguito de vino con la bota, probaba las salchichas y a seguir con la matanza, que aún quedaba mucho cacho. Ahora, como estamos como en casa, aunque me habéis tapado el sitio que quería pasar yo por ahí, porque ahora vais a saber bailar al emérito. Vamos, Juanca, que no se diga. Derechito sitio por ahí, vamos a chicos. Levantaros, los del medio. Venga, que voy. Corre, lejos, al sol. No os acerquéis, no os acerquéis. Sentaros, sentaros. Sentaros, dejadme sitio, que quiero que lo vean los de atrás. Ahí, sentaditos. Corre, lejos, al sol. Por tres mares el lucero. Si os juntáis, no puedo pasar. Y en la villa de Reynosa tengo uno, lo que más quiero, son muchos reyes para el tirón, la cima no llega al cielo, con muchos niños que tengas que acordarás del primero, y el perrillo que yo encontré, casi nuevo, y el carotico en tu estilo y en el medio que te quiero, y el carotico en tu estilo y en el medio que te quiero. Luego separaba la moneda, a ver que no hay tiempo a llenar. Atónitos, nos tiene Juan Catalina. Bueno, yo veo que a todo el público ahí les tiene atónitos, sí. Pero es que a nosotras aquí también. Es una mezcla de artes, de tradiciones, de etnografía. Bueno, pues estas personas que no debemos perder nunca, que mantienen vivas nuestras tradiciones. Es algo de lo que hablamos con frecuencia, Gloria. Sí. Y bueno, lo vemos con Juan Catalina, que rescataba incluso vocablos de diferentes comarcas, de Tierras Altas, de diferentes comarcas de la provincia de Soria. Y vemos que es algo que, bueno, pues tiene que mantenerse ahí, así que mañana estaremos también con él ahí en la Plaza de las Mujeres con esa otra obra. Si te parece, Gloria, vamos a hacer un descansito. Fenomenal. Un descansito porque tenemos muchas cosas ya, todo, sí. en la capital y contamos con hoy en concreto a partir de las 8 de la tarde con ese parque infantil. Así que vamos a pedirles a nuestras compañeras que se desplacen hasta allí también para que se lo podamos acercar en directo a todos ustedes, como les hemos mostrado esta actuación de Juan Catalina en directo aquí en Canal 9 Soria. Así que hacemos una breve pausa, muy cortita, de publicidad y enseguida volvemos. El cura de Cantinflado por ir a la misa santa. Se le ha colado la burra y ya no puede sacarla. Tiro desde aquí, tiro desde allá, la burra que quiere atascar. El cura tira del rabo, el sacrista del cabestro. La tía Juana y los muchachos tiran de los aparejos. Desde aquí, tiro desde allá, la burra se quedó atascada.
Soria lo tiene todo. Pues aquí seguimos en Canal 9 Soria y también en soriatv.com en riguroso directo para todos ustedes con esta programación especial de San Saturio. Como ya saben, hoy les hemos mostrado esa puesta en escena de Juan Catalina en la Plaza de las Mujeres y en unos instantes conectaremos con nuestras compañeras que se han desplazado hasta la barriada para acercarnos también la última hora de ese parque infantil que va rotando por los diferentes barrios de la capital, algo que hemos comentado con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, con Gloria Gonzalo. Decíamos que es importante llevar, Gloria, las fiestas, no solamente dejarlas en el centro de la ciudad, sino también llevarlas por los barrios. Sí, a mí me parece importante, porque es cierto que Soria, bueno, pues que es muy accesible y no es difícil ir al centro, pero bueno, el barrio Soria, los barrios forman parte de la ciudad, ¿no? Y creo que tenemos que ir impregnar, ¿no?, de todo lo que, si es San Saturio en Los Pajaritos, en la barriada, en el Casco Viejo y en el Collao, ¿no? Pero, y si es San Juan, lo mismo, ¿no? Y poco a poco, nuestra intención, ¿no?, desde Cultura, pero no solamente desde Cultura, desde festejos, como veis, y desde otras concejalías, eso, ¿no?, que ya lo hacemos cada vez que tenemos ocasión, pero cada vez más, ¿no? El si estamos en cortos, ¿no?, el Festival de Cortos, que se note en toda la ciudad que estamos en el Festival de Cortos. Uh-huh. Además, bueno, ahora que hemos hablado del Festival de Cortos con esos carteles, bueno, es que no sé por cuál empezar o de cuál hablar, porque hablábamos del de cortos, hablamos de Mujer Doc, hablamos de Expoesía, hablamos del Festival de Ánimas, hablamos ahora de las fiestas de San Saturio, hablamos del Otoño Musical. ¿Cuántas cosas tiene Soria que cada vez que viene alguien de fuera le llama la atención? Dice, pero madre mía, ¿qué agenda cultural tiene Soria? Sí, es verdad. Yo creo que podemos, que es una satisfacción, ¿no?, el tener tantas, el tener tantos eventos y tanta gente, no solo participando de los mismos, sino también muchas personas que se implican, ¿no? Hablamos del Festival de las Ánimas, que se lleva a cabo gracias a la asociación y con muchísimo voluntariado, que ese desfile es una maravilla porque hay muchísima gente que participa. Bueno, yo hoy me ha encantado que estaba ahí en el Gaya Nuño, digo, pero ¿qué pasa aquí? Y eran los de los Gigantes y Cabezudos, que a veces se te olvida por un segundo que son fiestas y de repente pues aparecen ahí no sé cuántos niños y niñas para recordártelo al grito y a los golpes de las porras. Y la comparsa de Gigantes y Cabezudos de la ciudad de Soria es un ejemplo de participación, es que son gente voluntaria que, bueno, que con un cariño, ¿no?, y un trabajo y un esfuerzo personal de dedicación y de tiempo también, porque bailar Los Gigantes, yo se lo digo siempre, que yo les vi empezar a bailar Los Gigantes y cómo los bailan ahora y cómo muchos días más de 70 personas para que podamos disfrutar de, bueno, de esos Gigantes y Cabezudos que llenan la ciudad. A mí me encanta la comparsa. Sí, además esta mañana lo hemos estado retransmitiendo en directo aquí en Canal 9. Son personas también muy accesibles, muy agradables, que a pesar de todo el peso que llevan sobre los hombros en ese momento, se prestan a hacer entrevistas, a acompañarnos, a que les dejemos, a dejarnos a nosotros acompañarles a ellos, mejor dicho, porque es más bien un acompañamiento nuestro hacia ellos. Dinamiza mucho la ciudad, decíamos, todas las mañanas a las 12 de la mañana, esa comparsa, que en otras ciudades hay comparsas, pero yo creo que no hay ese sentimiento como tenemos, o quizá no en todas, no hay tanto sentimiento como hay aquí en Soria con la comparsa. Es algo muy nuestro. Sí, y además es algo que se recuperó no hace muchos años y que le están, vamos, que le están dando un empuje que yo les admiro, bueno, y por supuesto, ¿cómo no vamos a apoyarlo, no? Yo creo que la comparsa municipal irá creciendo, y vamos, yo ya veía ahí a los niños y a las niñas con sus propias porras esta mañana, que digo, nada, aquí tenemos ya a los futuros cabezudos seguro, ¿no?, que eran bien pequeñajos y pequeñajas. Así que sí, lo comentaba, las dificultades que tienen para salir por las mañanas, pero claro, es que se cogen el día libre de su trabajo. Es, a mí me parece un regalo, ¿no?, que muchas personas cojan un día de fiesta, con lo que valoramos, ¿no?, cada día que podemos coger de fiesta en el trabajo, para que podamos disfrutar de los Gigantes y Cabezudos. Yo creo que, vamos, que les tenemos que tener el agradecimiento que merecen. Uh-huh. Y ahora, Gloria, estamos viendo imágenes de algo que desgraciadamente ayer no pudimos ver, tuvo que suspenderse por la lluvia, esas condiciones climatológicas adversas. Llovía y mucho por la tarde.
esa procesión con la quema de la traca del santo en Mariano Granados tuvo que suspenderse. Tenemos que conformarnos este año con imágenes de años anteriores. ¿Qué hay la espinita un poquito clavada con este tema? Pues es que la lluvia y la climatología es incontrolable, obviamente. Y mira que yo creo que tenemos suerte. Yo este verano, que todo es lo del tiempo es como, ay, que no llueva, ay, qué tal, que si hace frío, que haga frío, pero que la lluvia, porque es verdad que hay eventos, ¿no?, como la procesión o bueno, los conciertos, ¿no?, con el tema de lo delicado de los equipos de sonido, que es que por mucho que quieras forzar, llega un momento que hay que tomar la decisión, que a veces apuramos como mirando al cielo esperando que, pero esta estaba clarísima que no podía haber procesión. Procesión no hubo, pero conciertos en este caso de momento se han ido manteniendo, sí. Decíamos antes el de Isabel Ayun, el de Puro Relajo, y tenemos por delante a Barning y a Siloé, sí, también. Sí, qué bien. Sí, yo tengo ganas, la verdad, bueno, de Barning. Barning tiene verdaderos fans aquí históricos de este grupo que bueno, que yo creo que tiene esa trayectoria vital, ¿no? Y Siloé también. Yo no los he visto en directo, pero es verdad que tienen muy buena fama sus directos, así que yo creo que vamos a disfrutar de un espectáculo interesante, sí. Uh-huh. Lo que no se suspendió ayer, después de esa quema de la traca, como les decimos, fue una necesidad imperiosa, sí. Porque es que llovía una barbaridad. Sí. Todos los que estábamos en Soria lo vimos, que la lluvia era incluso el viento. Que a un vendaval hubo determinados momentos en los que el viento pues, nos daba la vuelta al paraguas, que eso suele pasar en ocasiones, pero lo que no nos quitó fueron esos fuegos artificiales, que también, Gloria, he de decirte que a nosotros la gente nos pregunta mucho por los fuegos artificiales, causan verdadera sensación. Sí. Y dan una imagen de la ciudad de Soria impresionante. Es que es bonito, y es que lo de San Saturio, bueno, pasa como en San Juan, ¿no? Pero es que es muy tradicional, y los fuegos artificiales son muy de San Saturio, e irte a verlos cada una ahí lo tenemos en nuestra historia, ¿no? Lo de mucha gente vamos a la Dehesa de toda la vida a ver los fuegos artificiales, otra gente se pone en otros lugares, incluso el clásico de subirte al castillo a verlo, ¿no? Pero sí, yo creo que también podemos decir que han mejorado mucho, ¿no?, los fuegos artificiales, que cada vez son más espectaculares, y los colores, las formas, y bueno, ese ambientillo de noche con esa luz y esos ruidos, ¿no?, esos petardazos, pues a mí me gustan mucho los fuegos artificiales, y creo que son una característica importante de las fiestas de San Saturio. Vemos imágenes también, como les decimos, de otras ediciones, de otros años, y me gustaría hacer hincapié, Gloria, detenernos un instante en cómo cambia la Plaza Mayor de Soria con el escenario, cambia radicalmente. Cambia, es que parece que estás en otro sitio, sí, sí. La Plaza Mayor es una cosa así, como, y como no, la metamorfosis que sufre según, a mí me encanta eso, ¿no? Mira, ahora estábamos hace poco, ¿no?, con el tema de los colegios, cuando se ha empezado el cole también, parece otro sitio la Plaza Mayor, ¿no?, de lo que hemos vivido quienes trabajamos allí en verano, ¿no?, con el turismo, lleno de turismo, luego ya empiezan a venir, luego ya la gente del teatro, luego ya si hay conciertos, si se ponen los escenarios, parece otro lugar. Sí, yo creo que es una plaza igual que otras, ¿eh?, la Plaza de las Mujeres o la de San Clemente, o es una plaza donde muy viva, ¿no?, que se va adaptando a las necesidades, y es que tiene que ser así, hay que ocupar los espacios, y la ciudadanía tiene que estar en la calle, ¿no?, y porque es suya, así que hay que ocuparlo con las fiestas y con lo que nos toque. Es un carácter muy soriano, es el que decíamos, el mantenerse en la calle con las fiestas, lo vemos en San Juan y también lo vemos en San Saturio, a pesar de que ya estamos en octubre, de que ya hemos vuelto a los trabajos, los niños al colegio, aún así nos mantenemos en la calle. Sí. Esa es una esencia de los sorianos, y lo soriano es estar en la calle, en el, sí, sitio, en el lugar, y disfrutarlo pues con nuestras charangas, nuestras verbenas, conciertos. Sí. Es algo muy propio. Es que hay que, sí, es verdad. La gente se sorprende, sobre todo cuando no hace el mejor día del mundo y ahí estamos en la calle diciendo que hace fresco, por no decir que hace frío, claro. Así que, pero sí, yo creo, es que
La calle hay que disfrutarla y hay que vivirla, por eso los espacios, por eso también es tan importante, ¿no? Cómo sean los espacios y el tema de, bueno, de cuando se peatonalizan, ¿no? La ciudad, ese no es algo casual, ¿no? Es un mensaje de abrir la ciudad a la ciudadanía, ¿no? De decir, esto es para estar, ¿no? Para caminar, para correr, para lo que decíamos de la comparsa. A mí la Plaza de las Mujeres llena de niños y niñas corriendo me parece una fantasía, me parece lo que ojalá, ¿no? Sea por muchísimo tiempo y ojalá cada vez más. Humanizar la ciudad, claro. De lo que hablamos en muchas ocasiones, que viene de la mano con nuevas medidas, como por ejemplo esos nuevos usos que se le van a dar a un recinto tan amplio como es el de la cárcel, que claro. Ya no lo estamos utilizando, bueno, pues vamos a ver si podemos darle un nuevo uso también, porque está totalmente integrada en la ciudad. Jolín, está en un sitio fenomenal, así que ojalá te podamos ocuparlo en breve. Hablábamos, Gloria, también de ese programa cultural amplísimo que tenemos aquí en este Plaza Mayor, que la verdad es que es completísimo, pero tenemos también un programa deportivo muy amplio. Yo me gustaría saber, así a modo de curiosidad, Gloria Gonzalo, ¿por qué tiene predilección de nuestro programa deportivo? Porque es impresionante la cantidad de citas que tenemos de todos los deportes, de todas las disciplinas. Yo clarísimamente la pelota, a mí me encanta la pelota. Bueno, la cesta punta me encanta y ahí hay una exhibición, así que yo al frontón no me lo pierdo y la pesca. Así que la pesca me encanta, el campeonato además, el sábado creo que es el infantil, ah no, mira, el domingo. Es el campeonato infantil, me gusta muchísimo y la asociación que lo lleva, es que son estupendos porque además les motivan muchísimo y luego les regalan una caña y a mí me gusta mucho la pesca, ya no pesco, pero ver, soy de esa gente que se pone ahí al lado de quien pesca y puede pasar un rato largo. Y la pelota, aunque más adelante está la velada de pelota oficial el 19 de octubre, que ya será un partidazo, ¿no? Con primeras figuras ahora mismo de pelotaris, las primeras figuras, porque además forman parte del campeonato ahora mismo más importante del partido, formará parte de ese campeonato, pues la del sábado, el Festival de Pelota San Saturio, eso yo no me lo pierdo, mañana y tarde además. Vemos citas para todos los gustos, para todas las ciudades, para gustos, colores, y en las fiestas de Soria tenemos para todos los que quieran acercarse. Algo importante, Gloria, el punto violeta también está activo. Eso es, está activo como nuestra idea desde el principio, ¿no? Que por las noches, cuando haya actividades, cuando haya verbenas, cuando haya DJs y tal, pues que está abierto de 12 a 4 de la mañana y bueno, pues eso siempre lo decimos, ¿no? Que es un espacio de seguridad, de confianza, donde se puede acudir si se sufre violencia, pero también si se quiere, bueno, pedir información, ser asesorada de cuestiones relacionadas con la violencia, con la discriminación, y de verdad que hay dos profesionales con mucha formación, con mucha sensibilidad y que la acogida es perfecta, así que bueno, que lo importante es estar y generar, ¿no?, esa confianza y esa seguridad. Sí, porque en ocasiones quizá hay alguien que se quiere acercar pero le da un poco de apuro por timidez o por algún tipo de vergüenza, pero no tienen que tener de problema. De verdad que no, incluso si sola no quiere en ese momento, pues seguro que se puede hablar en otro momento, pero quedar ahí, que está de 12 a 4 de la mañana, que son muchas horas, y que además estamos para eso, que estamos para atender, que estamos para cuidar, ¿no? Así que cualquier cuestión, yo siempre lo digo, no hay ninguna duda que sea una tontería, ninguna, no se va a juzgar en ningún momento, no hay ninguna cuestión que se vaya a infravalorar, así que para eso está el punto violeta y que no se tenga ninguna duda en acercarse al mismo. Bueno, pues estamos viendo, Gloria, imágenes ya del barrio de La Barriada, ya se encuentran allí nuestras compañeras en riguroso directo, como les hemos dicho,
en ese, bueno, tiene pinta de que es un pintacaras para los más pequeños y las más pequeñas de la casa. No sé si está disponible nuestra compañera Alba Jiménez para que nos cuente un poco cómo es el ambiente de este parque infantil, que por lo que vemos, a mí también esto me da mucha envidia, ¿eh? Yo no sé por qué no hay hinchables para adultos, porque esto ya sería un poco vergonzoso a mí verme a mí saltando, pero es maravilloso. Así que no sé si tenemos a nuestra compañera Alba que nos pueda contar cómo está el ambiente por ahí en estos momentos. Nosotras ahora nos hemos desplazado hasta la barriada porque hay parque infantil con hinchables y pintacaras para los más pequeños. Tenemos por aquí a las chicas que están haciendo ahora mismo el pintacaras y vamos a intentar hablar con ellas. Hola chicas, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Lidia. Y yo Ariadna. Lidia y Ariadna, y estáis pintando a dos pequeñas. ¿Qué os han pedido? Pues mira, ella me ha pedido de unicornio y ella de Sonic, un muñeco. ¿Y qué es lo que más os suelen pedir? Pues las chicas y así, unicornios, mariposas. Los chicos crean más animales, la verdad, pero hay que decirlo. Y bueno, acaba de empezar esta actividad, ¿no? Lleváis poquito tiempo. ¿Cuántas pequeñas y pequeños se han sentado? Pues mira, nosotros llevamos ese por la mañana y hoy por la tarde, pues de momento llevamos como 5 o 6 por ahí. No mucho más, la verdad. Y bueno, vamos a ver si podemos hablar también con las pequeñas. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Bien. ¿Y cómo te llamas? Keren. ¿Te has montado ya en los hinchables? Sí. Y estás quedando guapísima, te están poniendo hasta incluso pegatinas. Sí, hemos traído un poco todo de casa, que eso al final siempre complementa muy bien. Pues muchísimas gracias chicas, y nada, disfrutar de la tarde. Igualmente. Pues qué maravilla, como decíamos, llevando esas fiestas, en este caso de San Saturio Gloria, a los barrios, en este caso de la barriada, pero mañana será el turno de los pajaritos y este parque infantil se va diseminando por los diferentes barrios para acercar las fiestas de San Saturio a todos los vecinos, que al final es claro, en lo que consiste. Eso es, sí. Es que sí, da gusto además ver a los niños y a las niñas ahí jugando. Y lo que decías, lo de que personas adultas echamos de menos el jugar, ¿no? Que yo creo que también es como una espinita, ¿no? Que quienes no se permiten el jugar ya cuando son adultas, tenemos que recuperar esos espacios, a ver cómo lo hacemos. Sí, porque jugar al final es algo que nos viene bien siempre. Sí. Quizá nos estimula la imaginación, a veces estamos enclaustrados en nuestro día a día y no somos capaces de ser creativos, que al final es lo que son los niños y lo que a los adultos nos cuesta. Yo no sé en qué momento nos hace clic el botón de la creatividad y se nos apaga esa pestaña. Sí, sí, no tenemos que hacer un esfuerzo por encender porque es verdad que todo es mucho mejor y es más práctico, ¿no? Siendo creativos, sino teniendo ahí el pensamiento este que no nos permite ver alternativas ni disfrutarlas. ¿Qué se siente, Gloria, al ver los barrios tan llenos de vida, los niños, los mayores, disfrutando tanto en las fiestas? Pues es que, no sé, ahora pues todo cambia, ¿no? Cuando estás en el ayuntamiento, pues ves las cosas diferentes. Yo paso y solo pienso, ay, ¿les gustará? ¿O qué echarán de menos, ¿no? ¿O qué será lo que más les guste? Por eso yo aprovecho cualquier ocasión para decir que al final la ciudad la hacemos entre todos y todas, la agenda cultural también y la agenda de las festividades también. Por eso es importante que sientan que el ayuntamiento, que no solo la concejalía de cultura, de festejos o de todo, es que lo tenemos que generar, ¿no? De manera conjunta, y que bienvenidas todas las aportaciones, todas las críticas constructivas, todas las ideas, porque necesitamos conocernos, ¿no? para cubrir esas necesidades, esas inquietudes y seguir haciendo ciudad no desde otro lugar, ¿no? Sino desde el que compartimos. Bueno, pues continuamos viendo imágenes de estos hinchables, de este parque infantil allí en la barriada. No sé si nuestra compañera Alba nos puede contar ya por última vez, por hoy, Alba, cómo está el ambiente por allí. Y ya, bueno, pues invitaremos a todos los que nos estén viendo desde casa a que se acerquen, porque hoy hay parque infantil hasta las 8 de la tarde allí en la barriada. Están pasando increíblemente en los hinchables y además hay diferentes, tenemos el típico castillo y además aquí están jugando como un partido dentro de este campo hinchable con esas porterías gigantes.
vemos que están jugando ese partido, los pequeños se divierten de todas las maneras, pero por supuesto mucho más con este tipo de actividades, con este parque infantil que hay en la barriada. Además, por el final también vemos que hay incluso luchas con los hinchables, se lo están pasando súper bien aquí los pequeños. Busca entrevista. Vale. Una pregunta. ¿Queréis salir en la tele? Ya salió. Es verdad, se te pilla esta mañana, ¿no? Yo no sé. Tienes un imán. Y ahora estamos con estas pequeñas, vamos a ver cómo se llaman. Alexia. Noelia. ¿Y qué tal lo estáis pasando aquí en la barriada? Muy bien. ¿En qué os habéis montado? En ese que casi nos suicidamos. Casi os suicidáis, pero ¿qué os ha pasado? Pues que casi nos caemos y casi nos hacemos mucho daño. Pero no ha pasado nada, ¿os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Y ahora cuál os vais a montar? A este. Estamos buscando al monitor de esto para preguntarle si se pueden hacer seis. ¿Equipos de seis para jugar al fútbol? Sí. Somos impares. ¿Cuántos sois? Seis. Somos muchos, pero son equipos de cinco y nosotros somos seis. Bueno, igual hacen una excepción para que lo podáis pasar bien, chicas. Y además a ti te hemos visto esta mañana día completo, ¿no? Con los gigantes, ahora hinchables, la diversión no cesa. No. ¿Tú también has estado esta mañana en los gigantes? Sí. No sé si contigo hemos hablado, creo que no. No, conmigo no. Pero bueno, lo estamos haciendo ahora. Así que nada, chicas, pasarlo muy bien y a ver si os dejan jugar seis. Sí. Vale. Bueno. Nosotros seguimos aquí en la barriada. Muchísimas gracias, Alba. Ya vamos a dejaros tranquilas, más que nada por si queréis colaros dentro del hinchable. En lo que el monitor tiene que estar pendiente de si deja grupos de 5 o de 6, yo creo que os podéis colar a lo mejor y podéis saltar un ratito, que yo si estuviera allí seguramente lo intentaría. Así que muchísimas gracias por estas imágenes en directo, como decimos, de este parque infantil desde la barriada. Hoy estará allí hasta las 8 de la tarde. Son exactamente las 6 y 25, estamos en directo en Canal 9 Soria, como les hemos dicho, las 6 y 25, todavía les queda 1 hora y 35 minutos de diversión. No se lo pierdan, acérquense por allí, no se queden en casa, que además hoy tenemos un día espléndido y maravilloso. Nosotros encantados de que vean las fiestas de San Saturio a través de Canal 9, pero pueden hacerlo también en diferido y salir a la calle, que es lo más importante, disfrutar de nuestras fiestas, que para ello este gran equipo de profesionales ha hecho una y ha diseñado una gran programación para que puedan ustedes disfrutarla. Gloria Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nada, muchísimas gracias, un placer. Ha sido un auténtico placer conocer también esa intrahistoria de la organización de unas fiestas que no son tan complejas como las de San Juan, pero que tienen su complejidad también, que no tiene que ser pequeña. Y cada cosa sí, es verdad que tiene, pero bueno, es verdad que bueno, los equipos no, al final es lo importante, y hay personas con mucha experiencia y técnicos que llevan mucho tiempo y que bueno, que al final el trabajo en equipo es lo que hace que todo salga bien. Eso es, el trabajo en equipo. Con esa frase nos quedamos, Gloria. Me ha gustado mucho el trabajo en equipo. Al igual que nuestro equipo, le agradecemos que haya estado también allí en directo. Ya saben que somos un equipo de profesionales acercándoles a ustedes lo que pasa en Soria en estas fiestas de San Saturio. Nosotros nos despedimos por hoy, pero recuerden que mañana volvemos con más programación en directo, con este programa amplio que tenemos en las fiestas de San Saturio, y en concreto mañana viernes, día 4 de octubre, les ofreceremos ese concierto de pasodobles taurinos de la Banda Municipal de Música desde la Plaza Mariano Granados en directo a la 1 del mediodía. Será la primera de nuestras citas mañana, pero ya saben que 24 horas les ofrecemos programación especial de San Saturio. Nos vemos mañana en directo aquí en Canal 9, la televisión de Soria, para los sorianos. Muy buenas tardes.